Arno! Bien. J'imagine que c'est dangereux. C'est vrai. Vous voulez dire on va reluquer le poids? Oh, décidément.
bienvenue. Veux-tu connaître la vérité sur les derniers événements parisiens? Mais si tu veux, je ne le sais juste pas encore. Thank you.
¿Puedo ayudarte en alguna cosa? ¿Qué es este sitio? Esto conecta con el santuario. Menos ostentoso que la entrada de la Shan Chapelle, pero es nuestro. Solía pertenecer a nuestra red de información. Pero sin duda ha visto tiempos mejores. ¿Qué puedo hacer? Prestaré atención a cualquier oportunidad que se presente. También podrías intentar hablar con el intendente para reformar el propio edificio. Ahora no me sobra el dinero, precisamente. Eres libre de invertir como desees cualquier ingreso que genere el café. El dinero se depositará en el arca del estudio. Y cuanto más mejor es el lugar... Más beneficios. Exacto. Quizá descubras también que crear nuevos cafés en otros distritos sería muy rentable. Merci. Los trabajadores que reformaron el ala principal encontraron una pequeña estancia escondida tras la cocina. Puede que su contenido te interese. Parece que los antiguos propietarios tapiaron una estancia del salón principal. Ahí había algo que podría interesarte.
París. 23 de septiembre de 1788. Querido Arnaud, nunca pensé que me pudiese aburrir tanto en París. ¿Te lo puedes creer? Es la mejor ciudad del mundo y aquí estoy yo, atrapada bajo el peso de interminables lecturas desde el amanecer hasta el atardecer. Es peor que aquel invierno que pasamos en Estrasburgo. ¿Lo recuerdas? Nevó durante una semana seguida y no pudimos ni salir de casa. Y todos los libros de la biblioteca estaban en alemán. Convencimos al cocinero de que la casa estaba encantada por un joven príncipe franco. Y el pobre hombre no salía de su cocina sin su rosario en una mano y una Biblia en la otra. Añoro aquellos días. Lo que me enseñan los amigos de mi padre es... Bueno, ojalá te pudiese hablar del tema. Puede que algún día, pero ahora no. Así no. Pero sigo añorando aquellos días. Añoro mi hogar. Te añoro a ti. Convence a mi padre para que te traiga con él la próxima vez que venga a París. Siempre tuya, Elise. París. Ven. Nunca convencí a su padre para que me trajera a París. ¿Ha venido a pelear? ¿Cómo dices? Un combate de prueba. Un asesino debe estar preparado. ¿No es nuestro precepto trabajar en la sombra? ¿Sin que nos vean y todo eso? Esto es para emergencias. Es mejor practicar aquí a salvo que pelear con rufianes en las calles. ¿No? Touché. ¿Quieres entrar en materia?
¿Acaso te entrenó un piquero? No es un condenado mástil. A ver si te enteras. Oh, votre gentillesse mérite des louanges. Oh, merci. Dieu vous le rendra. Du fond du cœur, merci. Je prierai pour vous. Impresiona, ¿no? ¿Y qué es? Un legado de la hermandad. La armadura que llevó Tomás de Carnillon. No tengo la menor idea de quién es. Dirigió el asalto que capturó a Jacques de Molay. Debilitó a los templarios en Europa durante más de un siglo. Antiguamente, los asesinos que hacían un gran servicio a la hermandad y a Francia recibían su armadura como agradecimiento. El sello que abre la cripta se perdió hace 200 años y no ha vuelto a abrirse. Ya veo que llamar a un cerrajero no era una idea factible. Háblame de ese sello. Consistía en tres anillos, uno por cada puerta. Pero el sello se rompió antes de perderse. Los fragmentos están dispersos por todo París y solo disponemos de las más vagas pistas sobre su paradero.
¿Y si alguien las encontrara todas? ¿Podría decirse que ha hecho un gran servicio a Francia y a la hermandad? Supongo que sí, así sería. Aquí. Prepárate.
París, 1792. El pueblo está hambriento. Pan. Tengo hambre. Apártate. ¡Atrás! La comida llegaba a París, pero por alguna razón desaparecía de camino al mercado. ¡Vámonos! Templarios. Por suerte, alguien decidió seguir el suministro de alimentos. ¡Es mía! ¡Es mía! Tiguan de Mericou, tomando cartas en el asunto. ¡Que los monárquicos se enteren de que debemos comer! ¡Pan! Las manifestaciones eran pacíficas, pero todo cambió cuando la gente empezó a desesperarse. ¡Matemos a estos bastardos! París se volvió muy hostil. Hubo motines y acusaciones a los mercaderes por hacer acopio. Solo he tenido que guiarlos. Las revueltas alteran los ánimos y aumentan la inestabilidad. Justo lo que querían los templarios. Encontrad a Mericou y asegurad los alimentos. Mericou ha enviado un mensaje a los asesinos, pero ha ido sola a por los templarios. Debéis alcanzarla. Los ojos abiertos antes de alguien. Tuve que ocultarla. ¡Te abriré las entrañas! ¡Yo! Creo que a Mericou se le cayó esto. Debe de estar cerca. ¡Vamos a...! ¡Te quedan segundos de vida! ¡Oye, vuelve aquí! ¡Quieto ahí! ¡Mierda! ¡Te mataré! Ya está. Tengo la ubicación de Mericou. ¡Soy un buen tipo! ¡Ciudadano, un momento! ¿Nada hoy? Estoy seguro. ¡No voy a rendirme, hijo de puta! ¿Te preocupas mucho? Bueno, qué mala suerte. Esos bastardos me han encontrado mientras intentaba salir. Ahora estarán todos alerta. Es decir, debemos movernos rápido. He estado siguiéndole la pista a este grupo durante más de un mes. Se dedican a robar los carros del campo.
Dicen que los granjeros están acaparando comida y fijando los precios, pero no son ellos. La Asamblea Nacional no me creyó cuando les dije que alguien tramaba algo más. Intentaron ajustar el precio del cereal para resolverlo. Pero tengo el nombre de la mujer que está detrás de todo esto, Madame Flavigny. Es una costurera con una tienda leal. No es una costurera. Me alegra que alguien por fin se digne a ayudar. No puedo acabar con todos sus agentes yo sola. ¡Escoria morada! ¡Ven como me sé! ¡Y te mato! ¡Cobarde! ¡Enfréntate a la muerte como un hombre! Ha ido mucho mejor de lo que imaginaba. Mátalos discretamente. ¡Detente, ciudadano! Parece que necesitas un poco de ayuda. ¡No puedes escapar, tirano! Debo asegurarme de que los alimentos llegan al pueblo. Encontrarás a Flavigny y a sus matones en el mercado. Buena suerte. Parece que Flavigny no ha llegado aún. Yo empezaría por deshacerme de sus amigos. ¿Qué?
Reste. Bien hecho. Megiku hará llegar la comida a los más necesitados.